guacamole primero, así un poco me la pongo calentita, ¿vale? Entonces, para el guacamole, vamos a cortar muy pequeñito un tomate. Un tomatito. Lo vamos a cortar pequeño y luego lo que vamos a cortar también es una cebollita. Me estaba diciendo que muchas veces consiguen el guacamole que viene ya en botes. Ese guacamole está bien para un apuro, pero viene muy deshechito. Pero con todo para aprovechar todo. Tenemos aquí, mira, como el aguacate no es muy grande, en lugar de ponerle un tomate entero y una cebolla entera, le pongo medio, porque quiero que también tomen aguacate, ¿sí? Claro, claro. Que para que les quede bien, 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 la lima y el cilantro. Es lo que les da la... El cilantro es muy importante. Es fundamental. No se olviden, parece que es una decoración y no es lo que le da el sabor de verdad. Aquí ponemos el zumito de la lima, una limonada. A ver si me está con la montaña, ¿eh? Lo menos ácido, eso lo pueden ir viendo cuando lo van haciendo, ¿vale? Ahí pusimos un toque de sal y ahora le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Un chorritito, nada más. ¿Pero no lleva vinagre? No, vinagre no lleva. Le ponemos un chorritito de aceite y esto lo vamos a poner. Y ahora. Y el guacamole no le echaste. Ahí. Aromático, me da más rico. Y tiene como un olorcito al limón. Sí. El cilantro es importante, ¿eh? No. Sí. Para que sea más fácil para picar y picamos. La cebolla, la vinagreta y el tomate. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pisar. Vamos a coger el tenedor. Y vamos a ver si. No, el casero siempre cambia, ¿eh? Es otra cosa. Saben que lo que se hace casero es bien. Entonces ahora lo vamos a poner en un plato y ya lo vamos a cortar. Bastante, ¿no? Porque con un aguacate, medio tomate, medio cebolla, sale un día. Sí. ¿No? Sale bastante. Porque el guacamole, la verdad que no se come picante, ¿eh? A pitar. Vamos a cortar el pimiento, chicas, en tiritas. El juliano, pero es una juliana corta, ¿vale? Es una juliana cortita. Vamos picando todo en la lata. Le vamos a poner pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Cortadito y fuera. Se dejan un tupper tapadito en la nevera y ya está, no pasa nada. Después puede llegar y
Porque después para preparar es un momento. Lo que lleva tiempo es esto. Pues llorar otro poquito. ¿Qué remedio? Gracias.
que la azúcar tiene una semana. Voy a armar una y luego la azúcar la voy a cortar en cuatro y se la voy a poner en... Así la llevo a la casa, así. Chicas, voy a armar el plato y luego ya... Ya tengo la educación. Entonces, para servirla en casa, en la mesa, o en una ocasión, ponemos dentro, ponemos así, ¿vale? Lo enrollamos y la damos vuelta. Así. Y aquí lo que le ponemos es para decorar. Voy a romper la decoración esta. Esta ya tiene foto. Le ponemos eso. Vamos a poner Ahí está. Eso ya está.